El color del suelo se determina mediante la comparación de este con una gradación de colores en base al sistema Munsen. Los materiales necesarios son tablas Munsen, una cuchara, agua destilada y un cuenco. Primero, cogemos la muestra de suelo y la colocamos sobre la tabla Munsen que más se parezca. A continuación, identificamos el matiz, el croma y el valor. Por último, anotamos dichos valores sobre la libreta de prácticas. Se debe repetir la misma acción con una muestra saturada de agua. Anotamos dichos valores sobre la libreta de prácticas. De este modo, determinaremos la muestra tanto en seco como en húmedo.